Agencia del Excelentísimo. La reducción sustancial de nuestra tasa de abandono educativo temprano, de tal forma que la situemos en el 15% y nos aproxime al objetivo europeo de esta materia. El estímulo a la excelencia, proporcionando a nuestros mejores alumnos todo el apoyo, el reconocimiento que requieren para que puedan desarrollar el máximo de sus capacidades. En tercer lugar, el avance en el aprendizaje de las lenguas extranjeras en todas sus etapas educativas mediante el plan plurilingüe. El reconocimiento y apoyo a la figura del docente a través del refuerzo institucional de su autoridad con medidas de diversa índole que se constan en el plan de autoridad del profesorado. El fomento de la interrelación entre el sistema educativo escolar y la universidad, de la que ambas partes se beneficiarán mutuamente. El desarrollo de la autonomía de los centros docentes como motor en la búsqueda del éxito para sus alumnos y tal como quedará recogido en el plan de autonomía de centros y éxito escolar. La apuesta por una formación profesional más dinámica, flexible, íntimamente conectada con el mundo de la empresa. El establecimiento de un nuevo sistema de financiación plurianual para nuestras universidades públicas. El diseño del mapa de titulaciones para Castilla y León en 2020 como horizonte, que nos permita disponer del capital humano altamente cualificado y cuyos perfiles se adecúen a los sectores de futuro. Y por último y décimo, la intensificación de las relaciones entre el sistema educativo, formación profesional, universidades, enseñanzas artísticas y el sector empresarial.